Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. A sus 41 años, la considerada Miss Venezuela más bella de la historia, Veruska Tatiana Ramírez, fue abandonada por su madre a la edad de 6 años y vivió durante un año de la caridad de los vecinos, durmiendo en la calle y banquetas. A los 8 años, una señora se apiadó de ella y la llevó a su casa con la condición de darle techo y alimento a cambio de hacer el servicio y la limpieza. A los 15 años comenzó a estudiar el bachiller y pagaba sus clases haciendo el aseo en la escuela para poder continuar con sus estudios. Con 18 años, una pareja de gays maquillistas la descubren y la llevan al casting del Miss Venezuela. Osmel Sousa, al verla, quedó impactado y automáticamente le dio la banda de Miss Táchira. Una vez siendo Miss Táchira rumbo a Miss Venezuela 1997, se mudó a Caracas para continuar su preparación. Cuenta ella misma que llegó pesando 48 kilos y, a diferencia de las demás candidatas, su dieta era estrictamente a base de hamburguesas, papas fritas, pizzas y chuches. Con esto logró subir 15 kilos para ir a Miss Universo, causándole un descontrol hormonal tremendo. Dormía en el gimnasio donde entrenaban las misses porque no tenía dinero para alquilar un cuarto y caminaba más de 4 kilómetros diarios a la quinta donde entrenaban pasarela y oratoria. Jamás faltó a una sola clase, cuentan sus maestros. Esa noche fue la ganadora absoluta y se coronó Miss Venezuela. Osmel Sousa cuenta que al día siguiente de ganar Miss Venezuela la citaron para unas fotos y cuando fueron a la habitación a apurarla, Veruska estaba limpiando y alzando la cama. En ese momento Osmel se acercó a ella y le dijo: Veruska, entiende esto, tú ya no eres una criada ni tampoco una sirvienta, tú eres Miss Venezuela. Y apresúrate a las fotos, que para eso está la mucam. Fue primera finalista en Miss Universo 1998, es decir, el segundo lugar y el puntaje más alto en traje de baño de esa edición. Se consolidó por más de una década como top model en Europa. Hoy está felizmente casada con un empresario y tiene una pequeña hija de 7 años y vive en Miami. Créditos a quien corresponda.